Aguanta, chiquito. Con todo el outfit. Vamos. Muy bueno. Y es que los juegos. Un outfit. De la mañana, así me viste yo. Los duros. Puedes ver la repetición. Normal. ¡Ya está la voz! ¡Amo! ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah, sí. Ah, yo me escucho bien. Hola, hola, probando. Un, dos, tres. ¿Sí? Ok. Va. Estoy feliz. Alex, me emociona muchísimo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, ya me marca. Gracias. Uno. Ahora sí, ya va a llover, Gabriel. Espérame, déjame activar esta madre. Para salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué? La madre, esto está la madre, estos pendejos. ¿Qué? Tu micro. Tu micro. Ah, pues que no está prendido, solo que sea por eso. Ahí está. No link, no link, no link. ¡Ya lo prendí! ¿Ya? Pero dice no link. ¡Ya está! Pones la máscara y te cambia la voz y la personalidad. No es cierto, yo no traigo máscara única. Esta es mi pinche jeta de mí. Así tengo yo la cara. Nada más pégame, pinche idiota. Mames. ¿No tienes a alguien que sí haga buen trabajo? Yo tengo puro imbécil. Tengo puro imbécil. ¿Cuánto llevas con estos? Los acabo de conocer hace como una hora. ¡Y te los trajiste! ¡Señoras y señores, sí! ¡Ya la vieron! ¡Mónica Huerta, al volante con el escorpión dorado! ¡Ey! ¡Feliz de la vida! ¡Ay, cabrón! Ya estamos grabando. Esto está muy en putiza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Probando. 1, 2, 3. ¡Ey! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Escorpión, por favor? 1, 2, 3, 4. Espérame. ¡Ay, perrito! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tú me dices. Rápido, grabando audio, grabando video. Es que tú me dijiste, güey, que tienes su compromiso. Duro, duro, duro. Gracias. A las 3, ¿no? Sí, hasta las 3. Aquí puedes dar vueltas por todos lados. ¿Es cierto que por aquí hasta los pinches perros traen cuchillo? Es verdad, es verdad. ¿Tú traes cuchillos? Yo no traigo cuchillos, no manejo, te vengo manejando lo que es la tijera. La tijera. O, pero todos manejan un instrumento punzo cortante, güey. Ah, qué bueno. Y aparte tú ya tienes un look acá de pandillero que la gente te da la vuelta, ¿no? Sí, de verdad me ven de frente y prefieren dar la vuelta a la cuadra que seguir de frente, entonces. ¡Mario Bautista, el volante con el escorpión dorado! ¿Cuánto me regalas, uno? 5, 6, 7, 8. Andiando. Orrego, ¿me regalas un control, por favor? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 28, 30. ¡Puta madre! ¿Por qué ese güey sí se lo carga la verga? ¿Qué nivel de idioma manejan? ¿Monti, quieres el lateral, carnal? ¿Como sí. ¿Español? No, o sea, de grosería. ¿Qué quieras, no? Digo, tampoco hay que irnos con puro verga, pitos, mis huevos azules, ¿no? No, digo, para saber nada más el nivel de... Sí, el ácido. Sí, porque luego, la verdad es que no le sé muy bien a lo de las redes, pero luego para poder... Monetizar. No, mi Alex. Sí, sí. Creo que le bajan un poco al tono. Tómate otra con todos, cabrón. Así, ¿no? Sí. Borrego. Quítate el cubrebocas, pinche viejito. Quítatelo. La verga. ¿Estamos todos? No, más corriendo. ¡Ay, vas a llorar! ¡Para que circule el pinche COVID! ¡Ah, ese está chingón, sí! Ahí está. Sí, sí, ese está verga. ¡Hola, hijos de su puta madre! ¡Ey! ¡Señor, cómo está usted! Ah, o sea, la plática es en francés. ¡A huevo! ¡Eso es todo! ¡Guerra de chistes al volante con el escorpión dorado! Ya listo el foro. Listo. Foro ambulante. Foro, tienes agüita si gustas. Gracias. A ver. Mira, te dio un cafecito mejor. Ahorita pasamos por un café. A ver, parece que está. Ahí está. ¿La necesitas ahí? Sí. Listo. Yo aquí guardo mi... Entonces vamos a hacer sangoloteados por las calles de México. ¿Te gusta la Ciudad de México? Fíjate que siempre he vivido aquí, pero me gusta más Mérida. ¿Sí? ¿Por? Por tranquilo, yo creo.
Siento como que se puso más de moda últimamente, ¿no? ¿Quién? Como que Mérida, como que siento que Mérida, la gente... Mérida, porque es que es el... la ciudad más tranquila que hay ahorita. Sí. Pues la que puedes caminar y... O sea, vives allá de repente, te pasas un tiempo. Sí, tengo por una allá. Casa allá. Qué bien. Tu casa. Okay. Muchas gracias. Grabando audio, grabando video, marca, por favor. Pero no me invites a... No me digas que es mi casa porque me voy a ir a tu casa, ¿eh? No, no, o sea, a mí no me dicen dos veces. No, bueno, o sea, nada más te dije... No, nada es más... tu casa por educación. No, sí. A mí no me vengas con educaciones. A mí me cumples y vamos a hacer una pinche pedota ahí. Con cumbia colombiana y todo el pedo. Ay, Dios mío, santo bendito. Yo ni bebo. ¿Qué vamos a hacer? Tú te emborrachas y yo me río. Exactamente. Por lo menos te la vas a pasar a toda madre. Señoras y señores, ya lo vieron. Margarita, la diosa de la cumbia, al volante con el Escorpio Dorado. No, qué nervioso traer la cámara tan de cerca. Nunca me pongo tan cerca. Me van a ver todo el foro. Sí, yo también pienso lo mismo. Qué oso. No, pero tiene, está wide, entonces no crean que la tienen así. Ok. Ay, gracias. Muchas gracias. O sea, ve, esta cámara se ve la calle ahorita. Ah, muy bien. Se ve el piso de la calle. ¿La puedo poner? No, señor. Sí. Pero ¿una vez has chocado grabando esto? No, pero han chocado viéndonos. Ah, no manches. ¿En serio? No manches. Con Bert. Íbamos, vean el de Bert, y vas así una familia, y de repente, boom, se suben a como el muro de contención, no se rayaron así todo. ¡Qué pedo, pinches viejas! ¡Irresponsables, irresponsables! ¡Qué pedo, cuántos llevas ahí! ¡Pendejo, te vas! ¡No mames! ¡Pendejo, te vas! ¡No mames! ¡Chocó! ¡Chocó el pendejo! A ver, vamos a ver su pendejada. Ven a ver tu pendejada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Ya me estoy poniendo nerviosa. No te pongas nerviosa, ahorita te doy un desestresón. No mames, te va a vomitar aquí. ¿Puedes hablar tantito? Hola. Hola, ¿cómo están? Sí, hola. Ok. Ari, ¿me puedes hablar? Hola, mi nombre es Abril Garza, tengo 23 años, nací en Monterrey, Nuevo León. Está haciendo casting. Sí. ¿Y mis medidas son? Mis medidas son. Y luego ahorita van a manejar hacia donde sea. Sí, de aquí a México, ¿está bien? Sí, ¿Tres? Me pedo. ¿Traen pasaporte? No, audio, podemos pasar a Six Flags de una vez. Dale. Cuando quiera. A ver, ¿alguien tiene agüita? Porque se me atravesó un pinche pelo y lo estoy sintiendo aquí. ¿Es agua? A ver, yo tengo esta. Nueva. ¡Se nos muere! Nueva. Ah, gracias, gracias. ¿Cuál es la mejor técnica para quitarse el pelo de aquí? ¿Cómo? Sácalo. ¡Ama Yari! ¡Streamers Gameplays al volante! No te cambio ninguna voz, así yo la tengo. ¿Dónde así? ¿Cómo no se te va el pedo, güey? ¡A huevo! Aparte vamos a chocar ahorita con la pinche luz de frente. Pero si choco no hay pedo, ¿no? ¿No? ¿Sí tienes más delanteros seguro, ¿no? en el América o no? Hay dos más. Ah, bueno, entonces le sobran. Entonces, sí. Para que se mueran otros dos. No para que te lo subas, ¿no? Aquí. ¡A huevo! ¡Henry Banzer al volante con el Escorpión Dorado! Vamos a darle. A darle a ver átomos. ¿Qué sale, güey? ¿De este lado o de este lado? Sí, pero estuvo bueno, ¿eh? O sea, como que nadie ahora se calentó. Yo creo que ha de haber dicho alguna mamá este güey que se la traía ya guardada, güey. Vamos. ¿Puedes hablar, Escorpión, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oye, güey, ¿no te lastimas? A veces sí, cabrón. ¿Sí? Cuando... ¿Me regalas probar, güey? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ey, el de Belinda. Estuvo cagado, ¿no? Estuvo rico, ¿eh? ¿Eh? Qué buen pedo. Sí, güey. Se portó de huevos. ¿Y cómo los contactas, güey? ¿Así igual? Sí, o sea, es muy variado, porque hay veces que me buscan ya directo. Por ejemplo, ¿sí? ese de Belinda, fuimos a una madre que se llama Los Premios de la Radio a Dallas. Y ahí estaba, entonces como que ya fue como más fácil porque había varios güeyes, varias como celebridades ahí, cantantes. Y entonces ya los fueron como gestionando. Oye, ¿te quieres subir a aquel? Ah, sí, ahora sí. Sí, le sabes.
Pues a huevo, que la SEP soy un pinche dios, güey, no mames. Yo inventé esta tecnología antes de que te salieran tus primeros mocos, pendejo. ¡Vámonos, Riquis! Ahora sí ya valió madre, ¿a ti te gusta la velocidad, verdad, mi Exxon? A huevo que sí. A huevo que sí, si chocamos no hay pedo, güey, ¿no? No hay pedo, nadie me reclama, güey. ¿Qué te podría pasar? Nada, güey. Nada, güey. Dale, vamos a darle. ¡Edson Álvarez al volante con el escorpión dorado! ¿Te gusta el peluche en el estuche? Muchísimo. ¡Ay! ¡Regálame uno! Cuidado. Esto lo voy a guardar. Eso vale más que siempre. Todos tus estudios. Sí, no manches. Esto es un tesoro. Mucha gente lo quisiera. Obviamente, no me puedes clonar y tenerme ahí todo el día. Oye, sí es cierto, aquí tengo todo tu DNA. ¿Qué hacemos? Peluche en el estuche, te amo, gracias. Yo a ti, bueno, me lo puse. Ya la pagué. Ahora sí. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Estábamos diciendo que tú y yo nos merecemos de hace mucho tiempo unos besotes. Unos pinches besotes. Unos besotes. ¿Quién está en tu departamento ahorita? Solo mi perrita Kimba. Ah, huevo. ¿Qué es este tamaño? Ah, pues lo hacemos a un ladito. Lo hacemos un ladito y cabemos tú y yo. Ah, huevo. Y tengo... Empiernados. Empiernados. Y tengo lo que más, con lo que te haré cosquillas. Ay, Dios. Toda ya se me está parando. ¡No me grabes, pendejo! ¡Ay, Dios! ¡Nos cacharon! ¡Nos cacharon en la pasión! ¡Tengo un pelo del peluche en el estuche! ¡Corte! ¡Oye, amo! ¡No manches! ¡Amé! ¡Muchas gracias! ¡Diversión total! ¡Qué joya hacer esto para vivir! ¡Qué maravilla! ¿Me regalan la foto para el thumbnail? Ah, sí. Claro. ¿Sigues ahí, no? Sí, señor. Gracias. Listo. Ay, ¡qué padre! ¡Eres lo máximo! Muchas gracias, ¡qué mami. Diversión! Tú gracias lo a eres. Ti, ¿no? Yo también quiero una foto antes de que sí, te... Sí, obvio. Porque ya vi que eres un rockstar. ¡Muy cañón! ¡Qué padre! ¡Gracias! Muchas gracias, Moni. Gracias. ¡Qué joya! ¡Me lo pasé espectacular! Yo también. Oye, el calor, ¿qué onda? Fíjate que no tanto, sino la presión. ¡Ah, ya! O sea, sí. ¿Te aprieta? Sí. ¿Y no se puede de una talla que no apriete tanto? Es que esta justamente no tiene broche ni tiene cinta. Mejor. Sí. Como un chupón. Híjole. Así se llama. Oye, felicidades. O sea, tienes un tesoro. No manches. Ve por el mundo entero, Ale. Muchas gracias. Te felicito mucho. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Yo también. Gracias por compartir. Qué bueno padre. Que lo armamos. Jimeno, qué cabrón. No, pero te diste buena vuelta, Me llevaste a lugares de que ni conocía, güey. Del frac. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Llevo como un año. Órale. Literal. Un añito y hace 5 meses me traje a mis jefes. Y ahorita ya se vino mi hermano hoy, güey, se está mudando literal. Órale, ¿cuál? ¿Daniel o Giancarlo? Luis Daniel, Giancarlo vive conmigo. Ajá. Giancarlito vive conmigo. Y Luis Daniel ya está mudando con Clyde y con Brunito, con su hijo. Qué chido, güey. Sí, güey, ya está toda la familia aquí en combo, güey. Está padre eso, güey. Sí, la neta, sí, esa es una meta, o sea, güey, la neta he tenido metas como el pinche Auditorio Nacional y todo, pero la meta personal de decir, güey, logré este pedo con mi familia y que estemos juntos y que estemos, esta es una, güey, cuando mi abuela entró a su casa, güey, y la manera en la que sonrió cuando entró a su cuarto nuevo, yo dije, nada, te pases de verga, esto es lo que vale, güey, ¿sabes? Al final del día. Claro, y güey. Y sí, sí se siente de huevos. Qué chingonería, güey. Nos despedimos con el peluche del estuche, ¿o qué pedo? ¡Huevo! ¡Una, huevo. Dos, tres! Huevo, ¡peluche del estuche! Listo, ¿ya apagó? Vientos, cabrón. No. Listo. Hacemos la foto de thumbnail y listo. Sí, señor. Esta triste canción de amor. ¡Peluche del estuche! Pero el de él, porque el mío no. No. Pero el mío no tiene peluche. Dejan que crezca. Esa es la lección de Margarita. Los de acá no. ¿Qué? ¿Y por qué? A la mujer no nos sale. Ah, no, pero a los hombres sí. Pero más abajo, pues sí. Sí, mira, si así está el caminito, imagínate cómo está el tesorito. Está cochito. Listo, corte. Muchas qué gracias. Qué chistoso eres, no, al contrario. Qué chistoso. Ay, hombre. ¿Dónde estarán estos parqueando? Estaban, sí. No voy a acabar hablando. Aquí. Ni aguamas. ¿Traes tus llaves? Sí, sí. A ver si lo metemos entonces. Ah, no, pero aquí ya están. No, pues, Ale, yo con segundo. Alejandro Albureo. Tremendo. Ay, no, que está dando calor. Sí,
un poco. No manches, sí, con esa chaqueta, sí se ve bien calurosa. Sí, un poquito. Ay, se me atoró el pelo aquí, a ver si no se escuchaba mi pelo. No, no manchen toda su producción. Es que, ¿te acuerdas que te dije? Justo le estaba diciendo a Ari que la vez pasada se nos calentaban las cámaras cañón y se apagan. Por protección. Pero aquí en Monterrey, o sea, no nos había pasado en otro lugar. La vez pasada ya nos había sucedido, entonces bueno, ahora deberíamos ya más preparados, ¿no? Porque sí, sabíamos que iba a pasar. Sí, qué raro que se calienten tanto. Pues sí. Abre, por favor. Sí, señor. Grabamos el TikTok, el de primero que nada, esa mujer es mala. Ay, será cool. Ya fue mía. Muchas gracias. ¡Peluche del estuche! Pero es con terminación. Listo, cortesía. Listo. Sí, señor. Logramos pasar la pinche manifestación. No, invente. De repente pinche güey me mandaba, no sé por dónde, dije, no mames, no vamos a poder hacer nunca. Madre. No, eso es permanente, güey. Ahí está, pero para que sí, llegues. Sí, para que la banda. Digas, no mames. A ver, pero otra vez. Ya, en Europa ya me salieron ya me un chico de pelos. Una, dos, tres. ¡Peluche en el estuche! Putos. A huevo. Sí, para ustedes. Corte. A huevo, mi burbón. Listo, señor. Hermano. Qué placer. No, muchas gracias. Ah, sí. ¿Cómo? Como si fuera una foto. A huevo. Ahora como si fuéramos a chocar. Date una con el balón, ¿no? ¿Con qué? Con el balón aquí en la vez. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Como que a los dos se agarran. Chido. Ay, hermano. Chido. Qué placer, güey. Qué chingón estuvo. Gracias, carnal. No, de nada, ya sabes, ahí estamos. Sí, señor. Ay. Mucha suerte, cabrón. Hermano, muchas gracias. Ahí estamos en contacto.